And then in May, luego en mayo, the Lord is saying to us, el Señor nos dice, it's a month, es el mes, that we are going to be seeding. En que vamos a estar sentados. S-E-E-D, planting. Sembrar. Vamos a We're plantar. Going to be planting. Vamos a plantar. In other words, en otras palabras, it's a month to invest. Es el mes de inversión. What does that mean? ¿Qué significa? It means significa you will not spare things. Significa que tú no vas a guardar cosas. Don't hold back. No lo mantengas para ti. Put it into ideas. Ponlo en ideas. Ponlo en ideas. A little money here. El poquito de dinero aquí. In that month of May. En el mes de marzo, de mayo. You want to begin to invest. Vas a empezar a invertir. How many of you can say amen? ¿Cuándo pueden decir now amen? What's the trend that we're happening? Mira lo que pasa. Companies, compañías that are going under, que van bajo, you will take them over. Vas a tomarlas. You're going to begin to invest in different things. Vas a empezar a invertir en diferentes cosas. And it will be easy entrance. Y va a ser una entrada fácil. It's the month of seeding, es planting el mes seeds. De plantar semillas. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir